El hombre creyó la palabra. Y saliendo del culto, dice que salió en una bicicleta a buscar por ahí un cuerpo. Él salió a probar si era verdad que Dios le había dado la opción de levantar muerto. A los dos días, supo dónde había muerto una niña. Y arrancó para allá huyendo. Y le dijo al papá de la niña: yo quiero hablar con esa niña. Ella está muerta. Sí, pero mi pastor me dijo a mí que Dios me había dado la opción para levantar los muertos. Y yo vine a probar eso. Bueno, entra y ora. Y el tipo oró por la niña. Y la niña resucitó. De ahí para allá él se lo creyó. Lo cogió en serio. Y donde quiera había muerto, ahí llegaba a ver esos vistajosos. Y déjeme decirle, y uno de los hombres que más resurrecciones obtuvo en su ministerio fue Benson Vistajos. Levantó más de 1000 iglesias solamente porque creyó una palabra. Lo cogió en serio. Yo entré en un proceso de una guerra espiritual en una ocasión, y en el proceso de la guerra un brujo nos hizo una enviación y mató a la profeta de un infarto fulminante. La profeta que siempre nos decía: miren, el brujo de tal sitio, la vidente que teníamos allá. Y cuando sucedió eso, me llama, yo estaba hablando casi terminando el servicio, y me dice a uno de los hermanos: dile a Alta que venga a orar. Yo le dije: pero oren ustedes, y ustedes no saben orar. Me dice una: pastor, es serio. Y usted ora relajando. Le digo: yo en Checha también. Wilson me dice: apóstol. Yo le dije: no juegue. Se fue. Digo: ay, Espíritu Santo. Yo miré para arriba y miré para abajo. Yo digo: bueno, entendí que había sido una enviación del brujo por la guerra espiritual que estábamos peleando. Y le dije a otro pastor, compañero: yo, dale, dile a la iglesia que se vaya, por favor. Y a los 7 miembros del equipo de intercesión, dile que se quede. Y yo le hice una pregunta a ellos. Yo les dije: vamos a orar por ella. Yo entiendo que lo de ella es un asunto de guerra espiritual y Satanás no nos va a hacer pasar vergüenza. Ahora, lo que de ustedes estén dispuestos a orar conmigo, quédense. Lo que de ustedes tengan algo que hacer hoy o mañana o pasado, váyanse, porque aquí vamos a orar hasta que el milagro suceda. Díganme ahora, porque después que yo cierre esa puerta nadie la abre. Me dijo el equipo entero: no, nosotros vamos a orar hasta que suceda. Cerramos la puerta, empezamos a declarar la palabra sobre la joven. Como a los 20 minutos Wilson me dice, me interrumpe y me dice: apóstol, activa el poder de la resurrección sobre ella. Cuando yo declaré la palabra, la muchacha movió la cabeza. Y dice uno: volvió. Yo le dije: la volvieron. Pero se paró con un lado muerto. Y uno de los equipos me dice: pastor, mi jipete está allá abajo, vamos a llevarlo al hospital. Yo le dije: váyase. ¿Qué pasó? Váyase. Usted y yo hablamos mañana, usted entiende lo que aquí está pasando. Si Dios la levantó a ella después de haber estado muerto, el Dios que la levantó tiene el poder para ponerla a caminar normal. Y yo le dije: esa muchacha vino aquí caminando bien, ella se va caminando bien de aquí. Yo le dije a ustedes que íbamos a orar hasta que sucediera algo aquí. Pero ella queda totalmente restaurada. Como una hora después, el Espíritu Santo metió un fuego dentro de ella. Y la muchacha empezó a correr dentro de la iglesia. Llevaba 1 hora corriendo, 2 horas corriendo, ya iba para 3 horas corriendo. Y yo le dije: Señor, ya enfríala. Enfríala, porque ya son las 12 de la noche, ahorita no tengo que ir. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando usted crea lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que entender que la mano de Dios está en el lugar y Dios lo va a hacer. Y déjeme decirle: Dios la levantó, Dios la resucitó, estaba muerta, sí, la levantó Dios, sí lo hizo. Pero después se murió otra y me llamaron: vamos a orar también, no hay problema, oramos, y no se levantó. Y Wilson me mira, yo creo que me está mirando. No se levantó un punto. Y seguimos orando, vamos a seguir orando. Seguiremos orando.
¿Por qué? Porque fue Dios quien lo hizo. Pero posteriormente a eso, después, producto de la misma guerra espiritual, se le muere un niño, Isaac, el segundo. Y ahí estoy yo en mi casa con mi niño muerto. Mi esposa me llama llorando: negro, Isaac murió. Isaac murió. Sí, corre. Y yo no le esperé. Ni gripe. Que nadie aquí sepa, nadie, nada, cerré mi puerta. Digo, no, eso es mentira del diablo. Dios me dio una promesa sobre ese muchacho. Dios me dijo que en mi casa iban a estar los 5 ministerios, y yo no me puedo ir uno. Digo, no. Mentira del diablo, vamos a ver. Préstame el niño. Y agarré al niño y empecé a cantar la canción de Elohim. Dios me había presentado a alguien cantando esa canción, a Alex Núñez, el mismo autor. En un momento todavía yo no conocí a ese autor, lo conocimos después. Pero yo escuché la canción en sueño y empecé a cantarla. Elohim Yahweh Adonai, te adoramos, te adoramos, sanador, bienvenido a este lugar. Y empecé a declarar la palabra y a mover en la habitación, solamente decía: bienvenido, sanador, Rafa, Shaddai, Adonai. Y ahí empezó Dios a moverse y el tiró. Tiró un estornudo. Empezó mi esposa a danzar y a adorar a Dios. Cuando yo di el testimonio, mi mamá me dijo: yo nunca había sabido que Isaac había muerto. Digo, quizás no era el tiempo de haberlo dicho, porque todo tiene su tiempo. Pero Dios lo hizo. Pero yo lo creí. Y si Dios lo hizo con la joven, lo hizo con Isaac, Dios lo va a seguir haciendo. Pero es cuestión de que usted entienda que Dios le dio las herramientas, que Dios le dio la autoridad, que así como Dios quita un dolor de cabeza, también Dios resucita a alguien, porque para Él no hay nada imposible y para Él nada lo impresiona. El levantar a uno como sanar a alguien es lo mismo para Él. A Él nada lo impresiona. Yo quiero que usted entienda eso. Y lo mismo que Dios le dio a Pablo, se lo dio a usted. Lo mismo que Dios le dio a Moisés, se lo dio a usted. Moisés tenía su tiempo, ahora está usted. Si Moisés tuviera en este tiempo, no fuera efectivo. ¿Usted imagina a Moisés bregando con tecnología? No, lo de Moisés era con una vara. Pero el tiempo de Moisés ya, bueno, ahora está el tiempo de María del Carmen, ahora está el tiempo de Pedro, de Juan, de nosotros, es el tiempo nuestro. Pero usted tiene que aprovechar su tiempo. Porque si usted y yo no aprovechamos el tiempo en que Dios nos plantó, viene una generación que nos sucede. Viene una generación a quien usted y yo le vamos a entregar la antorcha, a quien le vamos a entregar el legado. Pero ¿qué usted le va a entregar si usted todavía no ha creído lo que Dios dijo? ¿Qué usted va a elevar de cuál es el legado que usted le va a dejar a su descendencia si usted todavía no ha entendido lo que Dios dijo de usted? El problema no es lo que diga, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Entienda que el asunto no es con Elías ahora y con usted. El Padre, yo declaro una palabra sobre usted. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo empieza a tocar todo órgano interno. Yo declaro riñones sanos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca los riñones de este hombre. Toca su columna, Jesús. Padre, todo órgano que te ha preguntado. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tócalo ahora. Tócalo en el nombre de Jesús. Lo declaro santo en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre. Mañana vas a testificar de lo que hoy era tu ofrenda. En el nombre de Jesús. Sé sano ahora. Por el poder de la palabra. Declaro una
cancelo toda enfermedad en la vida de este hombre. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, sanador, tócalo. Tócalo. Padre, en el nombre de Jesús. Por tu palabra. Restaura la vida de este hombre. Sana en el nombre de Jesús. Por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Él está. Porque al que dijo mi nombre liberta, es verdaderamente libre. Libre. Yo hablo a la médula de este hombre, Padre. Yo lo declaro sano. Escopea lo que tenga que operar, pero él es sano. Sano en el nombre de Jesús. Y él va a testificar, Padre, lo que tú has hecho. Padre, por tu palabra. Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Yeah.
Aleluya.